Ha pasado un mes y las obras ya son una realidad, y se ha ninguneado un acuerdo de pleno que blindaba el mantenimiento de la sala. Esto es gravísimo. Ya han empezado ustedes a no respetar el funcionamiento democrático de las instituciones. Imaginen una ciudad de 150.000 habitantes en la que solo hay una sala de exposiciones que permite mostrar sus trabajos al tejido cultural de base. Imaginen que Salamanca, Badajoz o Logroño estuvieran infradotados, como lo está el centro de Madrid, y que el ayuntamiento permitiera cerrar el único espacio dedicado a este tipo de iniciativas. Sería un escándalo. Pues bien, ese escándalo es lo que están obviando ustedes. Para más gravedad, y como ya es habitual en ustedes, esta ejecución se ha realizado sin ninguna transparencia, sin contestar a las 800 reclamaciones que han pasado por registro y sin informar a los trabajadores del Centro Cultural Puerta de Toledo, del que depende la sala. Esto es lo que es realmente ahora Madrid. Estos son ustedes. Madrid no es suyo. Madrid es de los madrileños y los vecinos del barrio no quieren lo que ustedes le están obligando a tragar.